Este es un 2 de junio especial, un día del bombero distinto. Si bien siempre es una alegría poder festejar nuestro día, este año tiene un contexto diferente. Este año no podremos embellecer nuestras unidades para realizar la clásica recorrida por la ciudad haciendo sonar sus sirenas. No podremos desfilar y que la comunidad participe frente a nuestro cuartel, aplaudiendo el paso de cada uno de los bomberos y unidades y mostrarnos como hacemos todos los años. No habrá fiesta. La indumentaria de gala quedará para otra ocasión. Es que esta pandemia que azota al mundo y a nuestro país también nos obliga a hacer un festejo austero. Pero hay algo que no cambia ni cambiará frente a ninguna pandemia, y es nuestro compromiso y solidaridad para con la comunidad de Bragado, que nos necesita en momentos difíciles. Por eso, los estructurales, overoles, cascos, borcegos y guantes no se toman descanso y están ahí, preparados para ayudarnos a ayudar. Pero frente a tantas cosas que no podemos hacer, hay algo que sí debemos hacer, y es un balance de un año de grandes logros para bomberos voluntarios de Bragado. Pudimos viajar nuevamente al exterior y realizar compras importantes para las operaciones de nuestro cuartel. Hemos puesto mucho esfuerzo en trabajos en el salón de eventos, reforma edilicia del cuartel, en adquisición de equipamiento y renovación de unidades. Y como siempre, en la mejora continua, participando de programas de capacitación a empresas y entidades, trabajos de prevención y, como cada año, el cuerpo activo también realizó capacitaciones de brigadas, de jerarquía y regionales. También nos tocó pasar momentos muy tristes, como fue despedir a camaradas importantes, no solo como destacados bomberos, sino como excelentes seres humanos. Este año nos dejó Óscar Martín, una persona con una extensa trayectoria en nuestro cuartel y una huella imborrable para muchos que hoy integran el cuerpo activo. Y unos días más tarde se fue Guillermo el Flaco Sabieto, segundo jefe del cuerpo activo y también una persona y bombero intachable. El dolor es grande, pero nos fortalece para que en cada toque de sirena estemos más unidos que nunca. Y hay algo que tampoco cambia, y es que nuestra sirena, como cada año, despertará sorprendido a más de uno a las 8 de la mañana para decirle a toda la comunidad: aquí estamos, somos bomberos voluntarios de Bragado, siempre alertas. Es nuestro día y los invitamos a festejarlo quedándose en sus casas, como lo haremos nosotros.